Bienvenidos a un programa más de lo que es Seca Guatemala, ¿sí? El día de hoy queremos darle la bienvenida a todos ustedes y bueno, vamos a ver quiénes ya están presentes el día de hoy y están puntualitos. ¿Quiénes están puntuales? Bienvenidos a este programa que el día de hoy Seca Guatemala, Molinos Modernos, le trae hasta la puerta de su teléfono, diríamos, ¿verdad? Porque no es de la casa, sino del teléfono. Y hoy vamos a hacer una receta que, mire, muchos estaban pidiendo. Espero que usted, bueno, no sea nada envidioso y pueda venir usted y poder, ahí sí que, decirle a sus amigos por medio del teléfono, vean esta receta. Interesadísimo, ¿verdad? Para un rico y delicioso desayuno para los chicos, para todos en la casa, ¿verdad? Para ahí sí que, para papá, usted mamá, dirían por ahí, ¿verdad? Bueno, pues para los niños, para todos, un desayuno delicioso, vean esto. Bueno, yo creo que vamos a empezar con la degustación. Delicioso, yo creo que sí, porque esto se ve buenísimo. Vean eso, qué rico muffin de salchicha, bueno, en este caso es de jamón, muffin de jamón, huevo, queso, ala, delicioso, deliciosísimo. Bueno, ya vieron ustedes la formulación, está posteada de por 5 libras. Si usted quiere hacer la mitad, puede hacer solamente la mitad. Si no, puede hacer solamente una libra, divida todo en 5 y le sale la formulación. Si quiere hacer 2 libras, divida todo en 5 y lo multiplica por 2 y ahí estamos. No hay ningún problema. No nos hagamos bolas, dirían por ahí. Y bueno, vamos a empezar con este curso, dándole la bienvenida a todos por ahí. Vamos a ver cuántos hay. Miren, están puntuales más de 150 personas que están ahí. Por ahí tenemos ya visto quienes dicen presente. A ver, vamos a empezar, niños y niñas. Eso. Vamos a pasar asistencia. Vamos a ver quiénes están por ahí y vamos a saludarlos el día de hoy. Sí, ya estamos en noviembre, ya espero que no hayan comido mucho fiambre. Bueno, la verdad es que sí hay que comer mucho fiambre, porque qué rico el fiambre, ¿verdad? Pero lo espero que hayan comido mucho pay de ayote. Espero que hayan comido pan de muerto, ¿verdad? Espero que hayan comido ahí, bueno, todos los panitos con ayote y calabaza, ¿verdad? Bueno, vamos a estar saludando a todos por ahí y vamos a, bueno, vamos a ver en el teléfono, creo, en el teléfono vamos a ver quiénes están presentes el día de hoy. Vamos, porque tenemos un problema técnico. Ayer nuestros compañeros de la ciudad capital estuvieron con el curso deliciosas parrillas ahí, de unas parrillas de frutas, que ricas, de veras. Yo estaba viendo el video y miren qué buenísimo estaba todo eso, ¿verdad? Bueno, vamos a empezar a saludar a todos. Y dice Yanelita Méndez, dice, está ya presente Cristian Ley, Leales, Cristian Leal está también presente. Ya tenemos más de 150 personas. Michita ALB Lop, está medio complicado, pero a Michita presentes ahí, muy buenos días. Lupin Ríos, quiero agradecer por todas las clases, dice Lupis. Yo hago todas las recetas y me han quedado excelentes. De eso se trata, Lupis, de veras. Que, y a nosotros nos gusta dar lo real.
Aquí, como decíamos la semana pasada, nada de promesas, no. Aquí son todo lo que decimos se cumple. Y las formulaciones están muy bien dadas, ¿verdad? Ahí para que ustedes no tengan problema a la hora de esto, ¿verdad? ¿Quién más? Hernández, Ingrid Hernández, Lucrecia Ruiz de Chiquimula. Muy bien, ok, perfecto. Alice de Solórzano. Estamos saludando también a Hernández Ingrid, Wendy Hernández, Jackie Joachim. Presente a Eric, dice, desde San Marcos. Bueno, Jackie, bienvenida. Marilyn Isabel Mendiola. Buenos días, saludos desde Punta Arenas. Punta Arenas de... ¿Dónde es Punta Arenas? ¿Costa Rica? Yo creo que me suena como a Costa Rica. Pura vida. Bueno, si es en Costa Rica, excelente. Bienvenida. Luisa Pais, Alice de Solórzano, Eduardo López, Isabel Sol, Florecita Arenales. Hola, Florecita. Marta Lidia Cruz, saludos de Amapitlán. Bueno, y ya solucionamos ahí. Muchas gracias, don Rosendo. Saludos a don Rosendo, que está ahí detrás de cámaras. Y bueno, a todos los que nos ayudan ahí detrás de cámaras, excelente. Vamos ahí saludándonos también. Alma Gómez, Karina Franco. Bueno, ya tenemos aquí la pantalla. Noshi Lulú. Estamos también. Eugenia García, Lucrecia Ruiz, Alice de Solórzano, Hernández Ingrid, Wendy Hernández, Jackie Joachim. Bueno, ya estamos saludando y hay muchos comentarios. Bienvenidos, y para Molinos Modernos es un gusto presentarles el día de hoy una receta que de veras muy, muy fácil. Bueno, es un poco como que largo el proceso, pero es fácil de hacerlo. Háganlo, de veras, háganlo y van a ver. Tenemos muchas sorpresas el día de hoy. Les vamos a decir qué curso vamos a estar dando la próxima semana, un curso muy, muy, muy bonito. Y bueno, ya van a ver ustedes que nos vamos a divertir la próxima semana, al igual que todas estas clases que SDK les trae, ¿verdad? El día de hoy vamos entonces con nuestra formulación, la fórmula, acá está en pantalla. Vamos a ver. Bueno, aquí está. Los ingredientes del muffin para hacer unos ricos panitos de desayuno. Deliciosos, deliciosos, de veras. Bueno, les traigo la formulación. Está por 5 libras y dice de harina dura. Voy a estar utilizando 5 libras de harina dura. Estamos hablando de qué harina dura, virgen de Covadonga o Sol Dura. Pudiera ser Gold Medal también. Gold Medal, ahí lo tienen bien, bien todos listos, ¿verdad? Harina dura. Agua. Vamos a estar utilizando el 55%. Bueno, si usted sabe manejar porcentajes, bueno, ya sabe, ¿verdad? 5 libras, el 100%. Y el agua 55%. En este caso serían 2 libras 12 onzas. Azúcar, vamos a estar trabajando el 4%, que equivale a 3 onzas punto 25, o sea, un cuarto de onza. Levadura, vamos a estar utilizando el 3%, que equivale a 2 onzas y media. Casi que cuando se habla del 3% es media libra. Media onza por libra, así es. Bueno, ahí estamos con el 3% de levadura. De sal, ojo, vamos a estar utilizando 2% de sal, que equivale a una onza y media. Vamos a estar utilizando una onza y media de sal. Entonces, aceite, vamos a estar utilizando aceite, que conste. No manteca,
no margarina, no mantequilla, sino aceite, aceite normal, el 6%, que equivale a 4 onzas con 0.75, o sea, 3 cuartos. Leche en polvo, voy a estar utilizando el 4%, que equivale a 3 onzas y media. Sémola de maíz color amarillo, vamos a estar utilizando al gusto. Que conste que es sémola de maíz color amarillo, porque hay algunas sémolas que son como colores más claros. Ahora estamos entonces con la sémola de maíz color amarillo. Bueno, está bien fácil la formulación. Es como que si usted estuviera haciendo un pan francés, digamos, así de sencillo, ¿sí? Hemos estado haciendo el día de ayer, los compañeros hicieron la formulación y bueno, hicieron pileta, en la pileta agregan el líquidos, en los granos y bueno, en la harina. Oiga, en la harina va a agregar los ingredientes secos, como es la leche y la leche. En este caso también vamos a agregar la levadura. Agreguemos la levadura y vamos a revolver, ¿sí? Para que no quede. Muy bien, vamos a utilizar, a mano se podría hacer, pudiéramos hacerlo también a máquina. Cuando esa máquina no le dé un desarrollo total a la masa, que sea elástica, no. Déjela a 3/4, diríamos por ahí con la carne, o término medio, dirían, ¿verdad? No le dé todo el desarrollo. Lo que queremos es un pan con pesadito, un pan pesado, porque es para desayuno, que sustente, ¿sí? Pero si usted hace un pan con tipo francés, no le va a sustentar, ¿verdad? Entonces bien se nota que es un pan que está como inflado de aire, ¿sí? Pero en este caso no queremos eso, ¿sí? Queremos un pan más consistente, entonces no le dé el 100% de desarrollo a este pan, ¿sí? Esa es mi sugerencia. Bueno, hay muchas formas de hacer este pan y vamos a hacerlo el día de hoy, vamos a hacerlo a mano al principio y luego lo vamos a meter un rato a la máquina, ¿verdad? Solo para presentarles los ingredientes. Ya dijimos, en la harina va la leche y la levadura, tenemos el aceite, tenemos la sal y la azúcar. Estas dos podrían ir juntas, ¿sí? Azúcar y sal, muy bien. ¿Qué más? Tenemos el agua. Y bueno, listo, ahí estamos. Estamos y vamos con nuestro proceso a mano. ¿Cuál es el primer paso? A ver. De veras que me gustaría regalar premios, pero yo regalaría premios para ver quién contesta, ¿sí? Y vamos a ver quién me dice cuál es el primer paso para hacer nuestra masa a mano, a mano. ¿Cuál sería nuestro primer paso? Vamos a ver. Vamos al día ahí con los comentarios. Dice, ¿la levadura se usó fresca o seca? Es fresca. Nosotros, bueno, a mí me encanta utilizar harina fresca. Para mí es la mejor, ¿verdad? No ha llevado procesos. Y bueno, hacer pileta, dice Lucrecia, Florecita, Katy, Shemi Martínez también, Ani María Sánchez. Bueno, hacer pileta, muy bien niños, eso. Así es, vamos a hacer la pileta. ¿Sí? ¿Cómo se hace la pileta? Vamos a hacerla de esta forma. Bueno, ahí estamos, me gusta hacer ruido siempre cuando estamos trabajando. Diga que no se puede poner música, sino ahorita poníamos una música así mera rumbera para poder
amasar con sabor, ¿verdad? Bueno, vamos a agregar en el centro el agua, el azúcar y sal. Sí, vamos a diluir un poco. Ya se nos regó un poco de agua afuera, pero eso fue en la integración. Pero no importa. Que no panda el cúnico, dicen por ahí, ¿verdad? Tranquilos, todo bien. Bueno, vamos a agregar también el aceite. Tenemos el aceite, ¿por qué lo agregamos ahorita? Porque son ingredientes líquidos, ¿sí? Vamos a agregar ingredientes líquidos, entonces por eso vamos a darle ahí, ¿verdad? Algo muy importante, la gabachita, porque si no nos vamos a manchar mucho. Y su redecilla, es importante que usted cuando haga panito tenga gorro o redecilla. Bueno, luego de acá, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a empezar a agregar harina y empezar a hacer nuestra masita, ¿sí? Ok, miren qué bonita se está dando esto, ¿verdad? Saludos a Verónica Gómez de León, dice, yo merezco mi premio, dice ella también. Ana, Liz Somoza, ¿qué están haciendo hoy? El día de hoy, le voy a decir qué estamos haciendo. Mire esto. Son los muffins, ¿sí? Los panes muffins, para hacer los muffins de jamón y queso y huevito. De hecho, estos están ahí de muestra, ¿verdad? Pero vamos a hacer, y yo les voy a hacer aquí uno fresquito, que va a ser el de la degustación. Bueno, listo. Aquí vamos a hacer el día de hoy una fiesta con esto, ¿verdad? De desayuno, unos muffins. Unos Eric Muffin, ¿verdad? Unos Eric Muffin vamos a hacer el día de hoy. Son especiales, ¿sí? Miren, y vamos a empezar ¿y a quién no le gusta un muffincito? No se separe de la programación, porque el proceso es mero interesante, de veras. Bueno, acá ya le estamos dando integración y vamos a empezar a amasar. Eso. Bueno, qué bueno. Dice ahí Tita Quijada, dice saluditos cordiales desde El Salvador. Bueno, desde El Salvador. Ahí nos mandaron un GIF. Ahí está, eso. Ese GIF está bonito, ¿verdad? Muy bien, ¿quién lo envió? A ver, vamos a ver quién lo envió. Tati Gaitán, Jackie Navarijo, dice, bueno, más o menos eso vamos a hacer el día de hoy. ¿Sí? Vamos a estar haciendo ahí nuestro muffin. Y después vamos a cocinar unos huevitos. El jamoncito lo vamos a calentar. Bueno, vamos a vean, excelente. Y así se hace. Ya después vienen ustedes, lo vamos a algo muy importante son los tiempos de reposo. Podría ser el proceso en el cual ustedes puedan venir y poder hacer la esponja, pudiera ser esponja, para los que ya manejamos el tema ya
bien bien de lo de la esponja, pudiéramos hacer la esponja. ¿Sí? ¿Qué más pudiéramos hacer? Un tiempo en bastón, que es otro proceso, que ese lo vamos a hacer hoy. ¿Sí? Bueno, vamos a hacer hoy el del tiempo en bastón. Vamos a necesitar un bol donde vamos a descansar esta masa. Y le vamos a echar un poco de manteca o aceite o algo por el estilo, ¿verdad? Algo para que no se vaya a pegar. Buenos días, profe Eric, dice Elena Sánchez. Bueno, buenos días, Ani María Sánchez. Muffin, dice, sí, eso estamos haciendo el día de hoy. Eric Ordóñez, saludos desde Reu. Bueno, ahí está Reu, que hay calorcito, dan ya ganas de ir para Reu. Champerico, ¿ah? ¿Eh? No, pero no nos vayamos al Champerico, todavía no. Esperen que pase todo esto. Pero ya se extraña. La playa, arena, mar, cocos. Bueno, una buena mojadita ya. Y bueno. ¿Ven? Entonces voy a llevar este bastón. Lo voy a llevar a fermentar aproximadamente unas 3 horas, podría ser. ¿Sí? Le vamos a echar un poco de grasita encima. Aceite. Y lo vamos a llevar a fermentación. ¿Qué quiere decir eso? Que va a ir a tapadito. Y lo deja fermentar de 1 a 2 horas por ahí, ¿verdad? Nosotros solo lo vamos a fermentar unos 15 minutos. Y continuamos con nuestro proceso, ¿verdad? Para los que no vinieron a tiempo, vamos a ver la formulación. Les vamos a dejar la fórmula para que usted le dé un pantallazo o que vea qué en realidad estamos haciendo el día de hoy. Fórmula de muffin, el English muffin, en realidad así se llama. El English muffin, ya vieron, vamos a ver si ustedes se animan a hacerlo. Bueno, si se animan a hacerlo, excelente. Y ahí estamos, ¿sí? La formulación que lleva, ojo, lleva aceite, no manteca. No margarina, no mantequilla, lleva aceite, ojo con eso. ¿Por qué? Porque el aceite le va a dar otra característica, ¿sí? Decíamos que es un pan que es pesadito, hay dos procesos y yo les voy a enseñar los dos procesos. Un proceso se va al sartén, se podría decir, tiene una precocción, y el otro proceso se podría decir que vamos a meterlos directo al horno, y ese es el más industrial, pero le vamos a poner tapa, se podría decir, o vamos a ponerle algo encima a nuestra bandeja donde van a ir los muffins, ¿sí? Entonces, ojo con eso, ya van a ver cómo va a ir, no se pierdan este live, que el día de hoy estamos llevándole
a través de Sedeca Guatemala. ¿Sí? Sedeca Guatemala. Y bueno, para nosotros es un gusto. Es un gusto de verdad poderles llevar todo esto que nosotros les damos, ¿verdad? Bueno, vamos a limpiar la mesa. Algo muy importante es tener limpio el área de trabajo, ¿sí? Para los que no saben qué es sémola de maíz, vamos a presentarles sémola de maíz color amarillo. ¿Qué quiere decir esto? Es el maíz triturado, así de sencillo. Hay varias, ¿cómo se podría decir? Hay varias medidas, se podría decir, finuras, ¿verdad? Está el más fino, que más parece harina, pero ese no es. Bueno, saludos ahí para todos. Tenemos casi 240 personas que están presentes y vamos a estar haciendo este proceso. A ver, saludos, ¿cómo está el frío en Bella Xelajú, Mirna Palma? Mira que hay frío, ya se siente el frío de Navidad, de enero, ese frío que hay bastante aire. Bueno, a nuestros amigos de por allá por Oriente y todo esto, hay un huracán ahí que no sé si yo creo que ya no es huracán, ya es como, no sé cómo está el rollo, pero con mucho cuidado para nuestros amigos de allá, Nicaragua, Honduras, bueno, ahí sí que mis plegarias para ustedes, porque es algo muy, muy serio, ¿verdad? Que Dios me los bendiga mucho. Y bueno, por ahí alguien, Jessica Rodríguez Aguirre, decía que si era polenta, sí, te puede decir que es lo mismo, ¿sí? La sémola de maíz o la polenta es lo mismo, lo mismito, pudiéramos utilizar, pero esto es de maíz, ¿sí? Es lo que se utiliza para las pizzas, se utiliza para, véanlo, ¿verdad? Se utiliza para pizzas, para los cereales incluso, y es lo que le da esa crocancia. De hecho, creo que algunos marcas de todas esas snacks también usan este tipo de para que les dé esa crocancia, ¿verdad? Wendy Hernández dice, la sémola vale 12 la libra, dice. Yo así la he comprado. En Shela la compré más barata, ¿sí? En otra tienda, si a alguien le interesa, dice por ahí Wendy Hernández. Bueno, en Guate más cara, en Shela está más barata. Bueno, probablemente en algunas tiendas más cara, en otras tiendas más económica. Pero bueno, no se gasta mucho. Yo con una libra, uy, se hace un montón, ¿verdad? Entonces, más o menos esa es el costo de esta en las tiendas de todo esto. Podrían estar entre 6 y 10 quetzales la libra, ¿sí? ¿Verdad? Ya si usted quiere comprar, de hecho aquí en Molino Excelsior también venden, si no me equivoco, este tipo de producto, ¿verdad? Bueno, pero es por quintal, entonces imagínese, si una libra le tarda un montón, un quintal le va a durar toda la eternidad. Bueno, Suseli Choa de Ventura dice, la reposa sin refrigerar. No, la vamos a reposar en el ambiente o en calor. Lo que quiero es que fermente, ¿sí? Que fermente, que vaya ahí. Nosotros lo hemos metido a una cámara de fermentación. De ahí lo vamos a poner unos de 10 a 15 minutos y vamos a después a trabajarla, ¿verdad? Entonces, ojo con eso, vamos a estar trabajándola ahí, ¿verdad? De 10 a 15 minutos. Por ahí ya nos tienen el conteo ahí. Leonel Kiel dice, ¿será la misma que le llaman polenta? Afirmativo, así es. Así es. ¿En dónde la compro? Bueno, hay varias tiendas donde venden todos los artículos de panadería y pastelería. Yo creería que ahí tiene que haber. Sí, ahí tiene que haber. ¿Sí?
Ojo con eso. Magdalena Ramírez, ¿en qué lugar vive? Dice, ¿quién? ¿Yo? No, me imagino que está dándole ahí a las respuestas que están haciendo ahí, ¿verdad? Dice, ¿el cilindro se deja reposar al mismo tiempo? Bueno, ¿qué es lo que pasa? Yo le voy a dar un consejo. Mójelo, aunque sea a mano, porque no necesitamos que esté cilindrado, pues, o sea, mójelo a mano, ya cuando está así, lo deja en fermentación, y ya cuando venimos al proceso industrial, lo podemos pasar al cilindro, o a la máquina, como lo vamos a hacer hoy, ¿sí? Pero es un llegue nada más, solo así, poquito, ¿sí? Entonces Álvarez Castro dice, Carla, si no tenemos cámara de fermentación al ambiente, ¿cuánto tiempo debemos de dejarla reposar? Les comentaba que era de una hora, dos horas, tres horas, se podía hacer. ¿Qué es lo que pasa? Ojo, este pan es un pan que tiene que tener las características mejores que otros, ¿verdad? Que digamos que un francés a veces si no lo hacen tan bien, es instantáneo, se podría decir, lo mojan, lo amasan, lo figuran, lo fermentan un ratito y bueno, vámonos al horno rápido. Madre pudiera hacer también algo que ese sabor, ese aroma al pan. Es un aroma de veras muy rico, muy delicioso, cuando los panes se hacen con tiempo, ¿sí? Pero cuando se hacen a la ligera, el pan sale muy, como si fuera francés, y tampoco, ¿verdad? Eso no lo queremos, ¿sí? Bueno, vamos a Susana Chua de Ventura, dice, Leonel Kiel, saludos. Jordi de Álvarez, María del Carmen Aguirre, hola María del Carmen, es un fan destacado, María del Carmen, dice Magdalena Ramírez, ya está ahí, Dora Angélica Paredes, dice Florecita Arenales. Bueno, yo lo estoy dejando de 10 a 15 minutos en cámara de fermentación, pero, por ejemplo, a esto que ustedes están viendo, miren este panito, este muffincito, este le dejé yo ayer 2 horas, ¿sí? Y luego ya lo hice, o sea, si ustedes lo podrían tocar, está pesadito, es como, de hecho no tiene aire, está compacto, consistente, está delicioso, delicioso, ¿verdad? Entonces nos vamos a ir a la primera degustación. Hoy vamos a hacer 3 degustaciones. Ah, no, 4, ¿verdad? Y 4 muffins. Bueno, la verdad es que qué rico se ven esos muffins. Cada vez que me doy la vuelta y los veo, me dicen, cómeme, ¿verdad? Bueno, vamos entonces a seguir saludando. Rosalinda Barrios dice, saludos. Hola, doña Rosy. Oscar Alejandro Larios García. Pregunto, si la levadura es instantánea. Bueno, miren, acá ya les hemos, en muchas ocasiones hemos visto la regla de la levadura. ¿Qué es lo que pasa? Si es levadura fresca, utiliza más levadura fresca. Si es levadura seca, utiliza un poco menos. Y si es levadura instantánea, utiliza menos todavía, ¿sí? La regla es 1, 2, 3. Si yo voy a, por decirle, 1, si esa misma fórmula yo utilizo levadura fresca, utilizo 3 veces lo que hubiera utilizado acá. Y si es levadura seca, utilizo 2 veces de lo que hubiera utilizado acá, ¿verdad? Entonces es lo mismo, yo le estoy dando la formulación con levadura fresca. Si son, digamos que sean 3 onzas, voy a utilizar 2 de seca, y si tengo instantánea, utilizo 1 de instantánea, ¿verdad?
Entonces, ojo con eso. Si no, de todos modos, pregúnteme, ¿verdad? Si hay algo, ustedes nos preguntan, nos escriben o ya tienen nuestro número de teléfono. Y bueno, estamos para servirles. Saludos desde Berlín, José Cáceres Mañojil, dice. José Cáceres. Bueno, saludos desde Berlín. Bueno, saludos, saludos ahí. Yo la otra vez fui a Berlín, pero a la Plaza Berlín, allá en la zona 13, ¿verdad? Por ahí vivía. Edwin, don Edwin Chitumul, saludos. Dice, apreciado, che, muy bien, ahí estamos. Saludos a don Edwin ahí. Espero que haga su móvil y estamos ahí. Y que nos invite ahí, que nos mande mejor, porque ahora con esto de distanciamiento, pero le vamos a recibir ahí unos móvilcitos, ¿verdad? Emilio Baltasar García, gracias por instruirnos. Saludos desde Guate. Yo conocí a su... Bueno, ahí está. Gracias. Saludos a mi papá, que ahí don Chabelo dice, por ahí, ¿verdad? Que en paz descanse. Bueno, Emilio, saludos. Bueno, ahí usted sabía ahí que mi papadito también le hacía el pan a todo este rollo, ¿verdad? Bendiciones ahí. Erna de Azurdia, ¿cuánto tiempo dura la levadura fresca? Bueno, eso es lo malo con la levadura fresca. La levadura fresca dura muy poco. ¿Sí? Desde aproximadamente un mes. Y si no lo tiene en buenas condiciones, vamos a... sí, otro rato. Si no está en buenas condiciones, se descompone más rápido. ¿Sí? Eso tiene que tener una línea de frío. Viene el fabricante, se lo manda a frío. El que la vende la tiene que tener en frío. Y el que la compra también la tiene que tener en frío. Entonces, si por ejemplo el fabricante la manda en frío, pero el que la vende la dejó ahí y no la refrigeró, chambres, ahí hay un problema, ¿verdad? Entonces, ojo, cuando usted vaya a comprar levadura fresca, vea que la saquen del refrigerador, si no, vamos a tener una levadura que nos vaya a durar muy poco, ¿verdad? Marielena Cortés Madrigal, saludos desde la Ciudad de México. Bueno, México, nuestros hermanos mexicanos, saludos también para ellos, ¿verdad? Ana María Sánchez, ¿cuánto tiempo? Bueno, ella decía y ahí le respondimos sobre lo de la levadura, ¿verdad? Timoteo Cinto, saludos, chef. Gracias por compartir sus conocimientos. Bueno, vamos a estar viendo ya nuestras masas, viéndolas que ya hayan crecido. Probablemente la que yo vaya a utilizar ahorita todavía no tiene mucha fermentación, pero lo estamos simulando. O sea, no quiere decir que nos vaya a salir mal, no, nos va a salir bien. Pero entre más tiempo esté, es mucho mejor, ¿verdad? Vamos a verla. Yo pensé que había más saludos ahí, dije yo, vamos a ganar un poco más de tiempo. Pero ahí María del Carmen Chavac dice, chef, no desayunó. Dice, la verdad es que sí desayuné, pero es que se antojan esos muffins. De veras, si usted estuviera acá, ya se le hubiera metido una mordida a uno, de veras. Sí, están muy buenos, de veras. Y huelen rico, eso es lo que pasa. Bueno, vean. Está nuestra masa. Y lo rico es el aroma a fermento, ¿sí? El aroma a fermento que pueda dar. Vean esto. Okay. De hecho, nada elástica, ¿sí? Se rompe, pero es el proceso que yo le quiero dar. Después de esto, si usted va a utilizar un proceso industrial, lo que podemos hacer es meterlo al cilindro refinador, a la amasadora. En este caso, lo vamos a meter un rato a nuestra batidora. Con esto, de hecho, como hay poquito, lo vamos a hacer con la paleta. Si usted está utilizando una esponja,
No hay necesidad. Bueno, y acá tengo otro poquito. Bueno, si usted es, no tiene amasadora, lo vamos a hacer a mano. ¿Sí? Ya venimos. Vamos a... ¿Sí? Vamos a desgastarlo un poco. ¿Sí? Vamos a darle ahí un poco. La dejamos reposar. Luego le damos otro poco, la dejamos reposar, le damos otro poco, así se complica un poco, es como que más tardada, es como que más tardadita el proceso, pero sale bien, sale bueno, ¿sí? Entonces, podemos dejarlo ahí, ¿verdad? Acá lo que estoy haciendo es una... amasado ahí rapidito, un amasado rápido, bueno, María Carmen, pero usted tiene que hacer sus muffins, vaya al súper y dígale, mire, necesito jamón, pero me hace el favor, me da una media libra, una libra, no sé cuántos vaya a ser, y me lo corta grueso, me dice. Vamos a ver lo que vamos a utilizar el día de hoy. En la refri está nuestro queso, nuestro jamón, y bueno, usted viene y le dice, bueno, vamos a utilizar un jamoncito, pero cortado así, mire, gruesecito. Yo aquí le he cortado las esquinas y todo, porque aquí tengo mi quesito ya listo. ¿Qué quiere decir eso? Que voy a armar dos el día de hoy. Bueno, para mí. Miren, rico. Ya se me está antojando el jamoncito con queso nada más ahí, ¿verdad? Bueno. No es que esté enojado, sino que eso ayuda a que la pasta se suelte, ¿verdad? Bueno, ahí estamos. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Vean, ya hay una cierta elasticidad, pero no está al 100%, y ahí lo vamos a dejar. Vamos a venir y van a ver, les decía, dos procesos. Vamos a dejar reposar estos dos segundos. Este lo voy a amasar un rato. Y vamos a hacer algo. Vamos a hacer algo ahora. Ojo. Tengo la cémola de maíz. Voy a echar un poco de harina y un poco de cémola. Voy a venir a estirar, y este proceso ese va a ser un muffin gigante. Vamos a estirarlo. Vamos a dejar aquí un rato. Aquí estamos estirando. ¿Qué es lo que pasa? Como está acabadito de salir de la máquina, se vuelve tenaz, con mucha fuerza. Pero eso se arregla dándole un poco de lo que es reposo. Y vamos a sacar ya la que tengo acá,
¿Sí? Igualmente, miren, no hay elasticidad. Esto lo pueden hacer perfectamente a mano, que no hay ningún problema, ¿sí? Bueno, vamos a venir. Y acá nos vamos a ir con el proceso que usted puede utilizar en casa, ¿sí? Deja fermentar, sacamos aire, avanzamos un poquito más y vamos a pesar de 2 onzas y media, ¿sí? De 2.5. De 2.5 pesamos o puede pesar para más fácil de 5 onzas, y después que va a hacer lo parte a la mitad y lo volea, ¿sí? Y lo va a dejar bolear. Lo va a dejar boleadito. ¿Sí? Dos formas de hacerlo. Vamos a seguir dándole acá. 5 onzas, dijimos, ¿verdad? Es el par. Así manejamos cuando es en la industria, ¿verdad? Porque cuando vamos a estar haciendo aquí me sobraron 2 oncitas, ahí van a ver qué va a pasar con eso. Menos de 2 onzas, por eso, ¿sí? Entonces, ¿qué hacen acá? Van a venir, lo separan, vean que queden iguales, ¿verdad? Si hay uno más grande que el otro, del lado de abajo le quitan y se lo pone del lado de abajo igualmente, ¿verdad? Lo que hicimos con el primer proceso es regar la sémola de maíz en la mesa, ¿sí? Con un poco de harina, si quieren lo pueden revolver antes, y bueno, ahí estamos, ¿sí? Esto se va a ir a reposar, lo vamos a dejar aquí reposar, tal vez un nylon, tenemos ahí una bolsita o algo. Esto que nos sobró lo vamos a dejar aquí en la y esto lo vamos a dejar tapadito. ¿Sí? Igualmente, ahí que repose. Si vieron, está teniendo más reposo. Y eso es bueno porque da mejor, ¿verdad? Bueno, ahí está, miren. Acá está nuestro. Ok. Vean esto. Es muy importante que cuando corte, no se contraiga la masa. Bueno, acá tengo yo unos cortadores de que sirven, que son específicamente para muffin, ¿sí? Entonces lo que voy a hacer acá es venir, presionar y vamos a preparar una bandejita bonita. Vean. Qué bonitos están saliendo estos muffins. Ya van a ver ustedes. Muy bien, perfecto. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Si gustan, vamos a traer el. Le echan levemente grasa a su
su bandeja. Ya me gustó usar eso y no manteca, pero bueno. Vean, cuando está aquí, vean, tiene que salir con sémola, ¿sí? Tiene que ir bien bañadito con sémola, ¿sí? Y la vamos a dejar acá. Vean, tiene que llevar sémola. Y si no lleva sémola, lo que tiene que hacer usted es venir y ponerla donde está la sémola. ¿De qué grosor tienen que quedar? Dice. El grosor más o menos es de como un centímetro, más o menos, no menos de un centímetro. Ahorita le vamos a medir, vamos a traer una reglita y vamos a medir. Vamos a medir cuánto puede tener nuestra de grosor. ¿Dónde están los centímetros? Aquí están los centímetros. Y vamos a ver, uno arribita de uno, por decirle de 1.5 centímetros. ¿Sí? Así tiene que quedar un poquito grueso, tampoco no va a ser muy delgado, porque si no, entonces le va a salir como tortilla, ¿verdad? Y no queremos tortillas de harina. Eso, vean, qué bonito, qué bonito. ¿Qué si se puede poner papel encerado? Papel encerado, puede ponerle papel encerado, así es, pero eso eleva los costos y todo esto. Ponerle la sémola de maíz y manteca o aceite en la bandeja, y con eso es suficiente. Con eso es suficiente. ¿De ambos lados la sémola o solo de uno? La sémola va a ser de ambos lados. Ahorita les voy a explicar cómo vamos a hacerle con esto. Esto que sobra lo podemos venir y recolectar. Vamos a quitarle la sémola así, que tiene en exceso, y la vamos a llevar a la máquina y darle otro su tiempo de mezcla, mezclado, y bueno, y ahí se va en la máquina también, lo vamos a, ¿verdad? Entonces vamos a dejar este acá. Muy bien. Que si los voy a enseñar y a vamos hacer. A tortillas de harina, que los voy a enseñar a hacer. Tortillas de harina, ese es otro curso. ¿Por qué no? Podríamos hacer tortillas de harina, ya se me toca otra vez. Mire, hacer unas baleadas ahí, nuestros compatriotas y hermanos hondureños, les copiamos una receta de baleadas riquísima, con unos burritos al estilo mexicano, con unos tacos guatemaltecos así bien buenos. Olvídense, miren, buenísimo. Ya se ve, vamos a hacer tortillas de harina, ahí van a ver. Y para que no nos quede así como que la conciencia, vamos a hacer tortillas de harinas integrales también, se pueden hacer. Muy bueno. ¿Cuánto mide? ¿Cuánto mide nuestro nuestro ring, diría el anillo este con el que estamos dándole? Vamos a colocarlo y dice que mide de diámetro 9 de diámetro, 9 centímetros de diámetro, es lo que vamos a dar, ¿sí? Es lo que vamos a dar, 9 centímetros de diámetro. Estas las vamos a fermentar de una vez, porque necesito, y le vamos a tomar media hora, necesito que ustedes vean el proceso con estas que vamos a hacer, y
aquí en lo que vamos a hacer esto y todo, entonces ya ustedes lo van a ver. Ups, se nos fue la luz, pero seguimos. Seguimos, ¿verdad, Rosendo? Seguimos. Excelente. No tenemos otra luz ahí, me van a ver así. Ahí estamos, ya está. Se hizo la luz otra vez. Lo bueno es de que ahí tenemos ahí el lo que es el teléfono está. Tenemos que ver aquí con la luz, ¿verdad? Entonces, tenemos, no nos fuimos ningún ratito, ¿no? Excelente, estamos. Y vean, acá lo que reprocesamos, se podría decir, lo que reprocesamos. Se fue la luz, pero vino la planta así rapidito. Y eso es bueno, porque aquí el sistema, los generadores, es rápido, ¿sí? Bueno, estamos. Vamos a traer otra bandejita para poner los otros. Estos que tenemos acá. Vea, lo que voy a hacer con estos es lo siguiente. Los voy a poner en cémola. Y los voy a pasar a embolía. Y más o menos, miren, muy parecido. Entonces ya venimos acá y lo vamos a dejar en nuestra bandejita. Miren, acá con suficiente cémola. Decíamos manteca. Vamos a ponerle manteca. Pero como yo ahorita estoy así rapidito, tengo esta mi. Nos patrocinaron ahí. Ahí saludos para la tienda Los Tres Angelitos que nos patrocinó ahí este spray, que es grasa, más que todo. Bueno, ahí está muy buena, está buenísima, ¿verdad? Entonces, esto me ayuda a que sea más rápido y no estar ahí mantecando, ¿verdad? Pero lo uso solo porque estoy en vivo y necesito así rapidez. Pero si hay un proceso normal, con anterioridad yo vengo y le doy a las latas ya con mantequita, es mucho más barato. Y bueno, listo. También saludos ahí a todas las tiendas que nos están viendo, que ellos distribuyen nuestras harinas. Y bueno, yo ahorita no puedo ver los comentarios. Podríamos verlos en el teléfono también, ¿verdad? Sí, cualquier cosa de la visa. Bueno, mientras. ¿No hay dudas ahí, don Rosendo? ¿Usted sí los ve por ahí? Se están respondiendo entre ellos. Bueno, ahí, eso es bueno, que ustedes estén respondiéndose ahí, pero respondiéndose, no se van a estar peleando ahí en el Facebook, ¿verdad? No, ayudando a los amigos y colegas, panaderos, pasteleros, que ahí estamos en el... ahí sí que... en el rollo de este de panadería y pastelería, ¿verdad? Vean esto, aquí hay una burbuja de aire, esta la vamos a desinflar de una vez, cuando haya burbujas de aire, de una vez. Vean, está fácil, ¿verdad? En muchas ocasiones podríamos también tener un apachador de champurrada y solo apacharlo, ¿verdad? Pero a mí me gusta más con el bolillo, que se le quita más el aire. ¿Ya vieron que estaba así? Ahí saludos ahí a todos los que nos están viendo, ahorita les digo yo cuántos estamos en sintonía
casi 230. Bueno, ahí estamos, casi las 200, 250 personas ahí. 230, 40. Esto está pesado y eso quiere decir que en algún momento todas tienen que salir del mismo, de lo mismo, ¿verdad? Bueno, ahí nuestra pantalla no quiere, vamos a dar a lo con un bajón de luz ahí, cuesta que arranque otra vez. Ahorita vamos a dar saludos, ¿sí? ¿Cuántos muffins salen de la preparación? Ok, ¿cuántos muffins salen de la preparación? Mire pues, aproximadamente en 2 libras nos están saliendo, ¿cuántos tenemos de aquel lado? Teníamos 3, 6, 9, 10, no. 12. 12. De 25 unidades por 2 libras. O sea, estamos hablando que son de 12 a 13 unidades por una libra. De 12 a 13 unidades por libra de harina. Bueno, y seguimos en el proceso. Ahí van a ver lo que continúa. Cuando hay estas burbujas, elimínenselas, ¿sí? Pellizquenla ahí. Denle un pellizconcito y listo. Eso. Entonces, ojo ahí con eso. Y lo estamos haciendo la última, el último muffin. Bueno, y para nuestros amigos que tienen panadería, restaurante, esto es lo máximo. Esto es lo máximo para que ustedes puedan aprovechar. Créanme que un muffin no sale caro. Costos, a ver, cuando hablamos de costos, tenemos que hablar, les decíamos de que vamos a ver si hacemos el curso de costos y los vamos a invitar. La semana pasada yo tengo ahí quienes dijeron que sí le entraban al curso, ya que ya no se pueden echar para atrás. Ya me dijeron que sí y ahí le entramos, ¿verdad? Vamos a hacer un curso de costos. Bueno, vamos a... ¿Y cuando hacen empanadas rellenas de pollo? Ustedes ya vieron que es lo que me gusta a mí, ¿verdad? Por eso están va a pedir las empanadas rellenas de pollo. Mire, podríamos hacer empanadas tipo chilenas, o las argentinas, o las chapinas. Qué ricas empanadas, de veras. Créanme que es lo mejor que puede haber, las empanaditas. Siguen apuntando el curso de costos.
Curso de costos, lo vamos a coordinar. Esto para que no se pierda, lo vamos a hacer así. Lo vamos a unir así. Y este, lo que vamos a hacer es a unirlo. Y acá podemos sacar unas 2 onzas, no, tal vez un poquito más, para unas 2 unidades más, ¿verdad? Y bueno, así se va a ir a cámara de fermentación. ¿Cuánto llevará el otro? Unos 10, 15 minutos. Y vamos a ir preparando lo que es el, lo que va a llevar el jamón, huevo, rico. ¿Saben qué? Vamos a armar una ahorita. ¿Con cuál? Con este pan que ya tengo yo aquí frío. Déjenme enseñarles. Por ejemplo, el proceso de precocción es este, y por eso sale así el color, como que doradito. ¿Sí? El color doradito. Y este es el proceso industrial, el que no va precocido. Ahorita les voy a enseñar los dos procesos. ¿Sí? Les voy a enseñar los dos procesos. Entonces, ojo, voy a armar uno de cada uno. Vamos a traer acá nuestro jamón, queso. Vamos a... Esto nos va a servir ahorita porque vamos a utilizar cebolla para bañar los que ya van a venir. Ahí van a ver ustedes. Vean. Ay, qué rico. Bueno, vamos, todavía tenemos un poco de tiempo. Vamos a nuestro cuchillo, con mucho cuidado. Vamos a venir. Vamos a cortar. Vean la miga entre que abierta y pero está consistente. ¿Sí? Tenemos esta. Las dos tienen la misma miga. Me conste que estoy diciendo miga, no amiga. Las amigas son aparte, ¿verdad? Entonces tenemos ahí nuestra mofa. ¿Qué vamos a hacer? Si me acompañan, vamos a dorarlo. Vamos a dorarlo en el sartén, ¿sí? Y ahorita le vamos a poner fuego al sartencito y lo vamos a dorar. Vamos a venir y vamos a dorarlo, ¿sí? Vamos a llevar al sartén y todo eso, ¿verdad? Aceite a nuestro sartén. Siempre aquí está el aceitillo. Vamos a colocarlo. Damos un baño de aceite, o puede haber sido con nuestro aceite en spray también, ¿verdad? Entonces vamos a venir. Y esto ya está cocido, que conste. O sea, solo estamos adelantando la degustación. Vamos a ver ahí con lo de la degustación. Entonces, ojo. Ups, se nos fue la luz otra vez. Vamos a ver si viene rápido. Vamos a ver acá. Bueno, ya vino, pero mejor voy a poner y voy a leer acá los comentarios, porque con eso de entonces la computadora. Bueno, ¿qué dice por ahí? ¿Qué dicen por ahí todos? ¿Cómo están? Carolina Juárez está ahí en sintonía. Hola, ¿cómo están? La tía Carolina, tía Caro, exacto, allá en la ciudad capital. Saludos ahí para toda la familia. El tío Rolando también ahí está por ahí.
Alicia Quinto, gracias chef, dice. Ani María Sánchez, se ven hermosos, dice. ¿Los muffins o los que están acá en el, en la transmisión? Bueno, los dos, dice. Se ven hermosos. Alicia Quinto, muy buen trabajo, dice. Claudia Rivas, ahí con los... saludos para Ana Lucía Vélez. Karina Franco dice, ¿cómo se conocieron los panes? Dice, ¿cómo se conocieron, se cocieron los panes? Ah, bueno, ahorita vamos a ver lo de la cocción. ¿Cómo se cocieron los panes? Bueno, vamos a verlo. Vamos a hacer unos precocidos en sartén y luego horno. Y el otro que va a ir directo al horno, pero ahorita están en fermentación. Mientras están en fermentación, estamos ya armando. Ya, estos ya están cocidos, son los que tengo yo aquí en la muestra. Y salen buenísimos, ¿verdad? Vean, aquí estamos. Patricia Pozuelo López, ahí, saludos. Ani María Sánchez, bueno, Ani. Dice, ¿en horno de estufa cuánto tiempo se hornea y a qué temperatura? Mira, hay que darle bastante temperatura. Lo que pasa que, bueno, si usted mide la temperatura, le estamos dando 180 grados. 180 grados por unos 12 minutos, 15 máximo. Bueno, acá ya tenemos estos. Vean esto, ala, qué buenísimo. Vamos a ver, mejor uso esto, si no me voy a quemar. Y olvídense, la otra semana tengo un curso bueno con ustedes y mejor nos cuidamos. Ahí estamos. Vilma Abraham dice, bello se ven, dice, me imagino los muffins ya preparados, qué sabor, gracias por los tips, chef, dice. Bueno, excelente, excelente y excelente. Vamos a estar ahí dándole, ¿verdad? Bueno, después de que tengamos nuestros panes listos, bueno, no soy como que un buen chef de panes, pero me gusta cocinar en la casa todos estos tipos de panes, hamburguesas, hot dog, los muffins, y bueno, sale, aquí ya el pan está calientito, está riquito. Vamos a vamos a quitar toda esta miga de mi sartén y vamos a freír la salchicha. Vamos a freír la salchichita, o en este caso el jamoncito, ¿verdad? Ahí estamos. Bájele la llama, chef. Eso. Le vamos a bajar la llama porque si no se nos va a quemar el... ¡Hala! Vean esto, qué rico, qué buenísimo. Y después vamos a hacer los huevitos, vamos a ver si no se nos queman los huevitos ahí. Qué rico. Muy bien, ahí están. Y vamos a empezar a armar nuestros panes. Deliciosos, de veras. Vamos a hacer esa degustación, pero lo vamos a hacer así, con el pan calientito, porque de eso se trata, ¿verdad? Todavía le falta un poquito ahí. Subámosle la llama mejor para que salgan rápido estos. Bueno, yo quería, me gusta mucho la mortadela porque trae como tocino, pero creo que se acabó todo por el fiambre porque no encontré ni en un supermercado ni en el otro. Y ya viene redondo, ¿verdad? Entonces eso me gusta a mí. Bueno, vean esto. Vamos a venir acá. Le ponemos. Y el quesito. De una vez.
Así se puede empezar a fundir el queso con lo caliente del jamoncito. Eso, ahí estamos. Perfecto, vamos a traer. Vamos a traer el otro jamoncito. Y el otro queso. ¿Y qué es lo que le hace falta? ¿Qué le hace falta para hacer un muffin? El huevito. Ojo con el huevito. Los blanquillos, dicen por ahí algunos, ¿verdad? Aquí venimos bien preparados, ¿ven? Ahí estamos. Ahí estamos. Vamos a ver que nos salga. Que ojalá que no me vaya. Porque en estos que hice en la mañana, esto estaba bien. Bueno, hay que dejar que esté bien caliente el sartén. Eso, oigan, qué rico. Unos granitos de sal. Ahí está, y así que vamos a quitar la sal así con el tipo. Vamos a romper un poco la yema para que salga. No hago dos de un solo porque como el sartén está algo pandeado, digamos, está en una forma así, entonces se riega más. Vean esto. Eso. Qué rico. Esto va a salir riquísimo, delicioso. Esto estamos haciendo buenísimo, ¿verdad? Ahí estamos. Todavía no despega de las orillas, entonces hay que dejarle un poquito más. Todavía está. Bueno, ahí está. Ya va a salir. Este momento lo he estado esperando yo a ustedes. Bueno, dice Luisa Pais. Bueno, Luisa Pais son más que todo panes para hacer muffins. Son los desayunos, ¿verdad? Emilia Witz ahí, saludos para Emi. Bendiciones ahí a toda la familia. A Alex, a José, a Juan, a Marianela. Saludos para todos, ¿verdad? Olivia Recancó Mejía, saludos, chef, dice. Nico Silva, muy buenos están, chef, dice. Bueno, ahí van a ver que sí, créanme que. Y ahorita los voy a probar y están muy buenos. Yo ya sé por qué les digo. Laura Mancilla, muy buena clase. Siempre quise elaborar estos panes. Muchas gracias, Dios les bendiga. Bueno, aquí estamos. Molinos Modernos y CDCAP, siempre ayudándoles a ustedes para que, bueno, ahí está, ya estamos listos. Ups, ahí estamos, muy bien. Lo del sartén lo iba a hacer, pero mejor no, ¿verdad? Vamos a ver. Bueno, aquí dejamos que se cosa. Y miren, créanme, esto está. Aquí ya estamos. Vamos a venir, lo colocamos. Qué buenísimo está esto, vean. Vamos a ponerlos en el plato.
Ahorita voy a hacer el otro, ¿qué conste? Y miren qué rico. Riquísimo salió eso. Qué buenísimo está eso. Bueno, vamos a hacer el otro huevito y en lo que se está haciendo el otro huevito, vamos a degustar ese manjar delicioso. Bueno, siempre le vamos a echar salita, un poquito de sal, así va, te va a ir todo aquí. Entonces mejor así, al estilo chapín. Bueno, saludos ahí a puro chapín, me imagino que nos están viendo allá en la ciudad capital, un restaurante, una cafetería, así muy buena comida, allá por la zona 4. Y bueno, vean esto, ya ven ustedes, lo pueden empacar, o mejor nos lo comemos de una vez. Sí, de una. Miren, vamos con la degustación. ¿Quién quiere? Moby. Brenda Méndez dice, buenos días. Hola Brenda, ¿cómo está? Ellen de Méndez, muchas gracias. En una batidora kitchen se puede hacer la masa. Sí se puede hacer la masa, pero poquito, una libra. Y nada más, ¿sí? Porque si le meten mucha masa, podemos arruinar la kitchen, ¿verdad? Entonces, una libra, y si es mucho todavía la libra, divídala en dos y la masa ahí, ¿verdad? Entonces, bueno, ahí vamos a estar hablando. Saludo para nuestro amigo ahí, Homero Osorio, está también ahí en sintonía. Miriam del Carmen, Valeria Rivas, Sherry Martínez, Emilia Witz, Susana de Samayoa, Ileana, Brenda, Alma, Lucy Sánchez, Patricia Pozuelos. Bueno, para todos ahí, delicioso. Bueno, vean, rico, el pan suave, suavecito, la salchicha, el quesito, el huevito, ala, qué delicioso, de veras, vean, miren. Delicioso. ¿Saben qué le hizo falta? Salsa de tomate. A mí me encanta con salsa de tomate. Ya es de usted, ¿verdad? Se le echan salsa, mayonesa, mostaza. Bueno, ya ustedes mandan. Voy a ver el huevito porque si no se nos va a quemar. Vean qué bonito salió. Ahí estamos. Vamos. Ahí mejor así, ¿verdad? Y no con él. Después nos queda mal este instrumento. Mejor el sartén. Y listo. Otra degustación, porque si no. Delicioso. Vamos a traer ahora, vamos a hacer los procesos. Don Rosendo, ya salió el suyo, mire. Mire esto, qué ricura de pan, económico y delicioso, ¿sí? A ver, don Rosendo, ya, no hay, ¿verdad? Bueno, y vamos ahí a
darle con el proceso. Vamos a traer la primera bandeja. Les voy a, todavía no está. Yo le daría un poquito más de tiempo, pero vamos a, por el factor tiempo, vamos a estar dándoles a ustedes la inducción ahorita de cómo es esto. Porque antes de terminar, quiero que ustedes vean el proceso ya elaborado. Miren cómo está. Vean cómo está esto. ¿Sí? Con la mano voy a venir y voy a hacer esto. Es aceitillo. Muchos le agregan aceite al sartén y luego le echan la cémola al sartén y luego ya colocan el pan. Bueno. De hecho, nosotros lo vamos a hacer de esta forma. ¿Sí? Entonces vamos a venir y qué es lo que vamos a hacer seguidamente. Bueno, vamos a ver. Se va a ir al horno, pero vamos a ponerle una bandeja encima. Vamos a ponerle una bandeja encima, ¿sí? Vamos a ponerle una bandeja encima. ¿Cómo? Vamos a hornearlo así. ¿Sí? O sea, ahorita lo que voy a hacer es, lo voy a meter en el horno y luego voy a meter esta y se la voy a poner encima, algo cruzado. ¿Para qué? Para que caiga sobre esto, aquí, exactamente acá. ¿Vean? Entonces va a ir cruzadito. No exactamente así, porque así puede ser peligroso. Entonces va a ser cruzado. Acá viene y listo. O también podríamos los mismos anillos con los que cortamos, los podríamos poner acá para que me haga un soporte. Y el otro soporte lo va a hacer la lata. La lata aquí, la lata acá, el soporte del anillo acá, la lata de este lado y ahí no hay ningún problema. Lo vamos a llevar al horno durante 10 minutos. 10 minutos, por favor. De 10 a 12 minutos se va a ir al horno y listo. Temperatura 175 grados centígrados y vamos a dar. Ese es el proceso. Directo en el horno de la cocción, va a ir al horno de una vez, no lleva cocción acá en el sartén. Ahora vamos a traer la otra. ¿Qué se le pone encima? Le ponemos una bandeja, decíamos de que le poníamos la bandejita encima para que salga de los dos lados plato. Tiene tanta fuerza que en algún momento no va a dejar que caiga, sino al contrario, va a levantar la lata. Ojo con eso, ojo con eso. ¿Sí? Tiene que ser una bandeja no muy pesada. Tampoco le van a poner ustedes algo muy pesado porque ahí sí las va a pachar. Vamos a traer entonces la otra bandeja. Exacto, muy bien. Y esta sí la vamos a precocer. Vamos a limpiar acá nuestro. Thank you.
y este sí lo vamos a precocer. Y dice la formulación que van a ir 5 minutos por lado. Oh, vamos a venir igualmente, ¿verdad? Vamos a bañarnos acá. Vamos a ir de 3 en 3. Vamos a ir de 3 en 3. Que vamos a poner su sémola. Ya aunque yo me quede cociendo los demás, vamos a hacer 3 ahorita. Y vamos a venir a ponerle un poco de aceite a nuestro sartén. No se preocupen, la harina que estamos utilizando es Golmeda o Virgen de Covadonga, no se preocupen, ¿sí? Esta harina tiene suficientemente fuerza, no se van a bajar los panes, van a aguantar. Vamos a, acá estoy colocándole a esto grasa igualmente. Y la sémola, que es lo que le da el toque. Sémola o polenta, ¿verdad? Bueno, ahí Ani María Sánchez, ahí me imagino que está respondiendo algunas dudas que puedan haber. Exacto, vamos entonces y vamos a darle la vuelta, ¿sí? Entonces venimos acá y vean eso. No se preocupen. Era lo que les decía, ¿verdad? Salen un poquito con esta textura, pero salen buenísimos. De hecho, hay un proceso que no necesita horno y solo va así. O sea, va con más, con menos temperatura, tapado, entonces da la cocción. Pero bueno, nosotros tenemos horno y yo prefiero mil veces hacerlo en el horno, terminar el proceso en el horno. Perfecto, vean cómo van. Esto está, pero buenísimo, ¿sí? Está delicioso, bueno, económico. Si usted no hace estas bellezas de panes, créame que se está perdiendo algo donde puede generar dinero. Vean eso. Sí, yo creo que ahí los vamos a dejar. Si mi sartén estuviera un poco más plano, no quedaría así, ¿verdad? De un lado más del otro lado, ¿verdad? Pero bueno, vamos a
Vean, estamos. Ahora, ¿qué es lo que tienen que hacer ustedes? Limpiar su sartén y repetir el proceso. Vamos a ver. Vamos con otra. No se preocupen, el pan aguanta. Están usando las mejores harinas. Virgen de Covadonga, Sol Dura, Gold Medal, harinas duras. Entonces, ni siquiera piensen que se le van a bajar o algo por el estilo. Porque no, usted tiene aliado las mejores harinas, definitivamente. Aproximadamente unos 3 minutillos por lado y suficiente. Vamos a ir al horno, vamos a ver cómo van. En 2 segundos, miren ahí que no se nos queme. Bueno, en 5 minutos. Ay, ¿qué pasó aquí? ¿Por qué no me avisaron? No importa, eso pasa hasta en los mejores panes, ¿verdad? Vamos a ver. Algunos chefs es, los estamos sellando, ¿verdad? Es lo que nos dirían por ahí con las carnes, ¿verdad? A veces cuando se sellan y después se van al horno, creo yo. Entonces, es eso. Estamos sellando el pan, haciéndole la forma. Tiene buen color, de veras que se ven buenísimos estos ahí. Bueno, y vamos a dar los últimos saludos del día. Ana María Sánchez dice 180 grados de 10 a 12 minutos. Así es, la cocción va a ser 180 grados de 10 a 12 minutos. ¿Se puede terminar de cocer tapando en la misma sartén? Sí, pero con bajo fuego, muy bajo fuego. Pero entonces, si lo va a hacer así, es desde un principio. Desde un principio lo tiene que tapar. Unos 5-7 minutos de un lado y 7 minutos del otro lado tapado. Yo creería que estamos bien. Guillermo Vázquez, se puede, bueno, ahí estamos. Susana de Samayoa, esos ya no necesitan horno, disculpe, dice. Bien, le vamos a dar la última cocción, porque ahorita están crudos por dentro, pero ya solo es lo último, ya lo último. Sí, unos 8 minutos en el horno y bueno, estamos listos. Vamos a... ¡Qué deliciosos están! ¡Deliciosos! ¡Buenísimo! Bien. Es más, los voy a hornear ahorita, tal vez para que ustedes lo logren ver. Los voy a poner en esta bandejita entonces. Se van a ir al horno.
también, si fuera necesario, otra bandejita encima de las mismas, por para que en algún momento no vayan a querer redondearse, ¿verdad? Entonces, mejor si le ponen la bandejita encima y miren, nítido, así bonito. Vean, solo vean eso, vean esas texturas. ¿Sí? Bueno, nos vamos a ir al horno y le vamos a poner una bandejita. Bueno, y seguimos con esto, pero bueno, esto lo voy a hacer yo luego. Ahorita vamos a sacar ya los que se fueron. Para los que están tomando nota, es importante que usted haga el paso a paso como lo estamos diciendo el día de hoy para que le salga esto rico, ¿sí? Rico, rico. Si en el horno, el proceso directo, si en el horno le sale blanquito, no tenga pena. ¿Por qué? Porque acuérdese que este va a llevar una tercera o una segunda cocción en el caso del que se fue directo. ¿Dónde? En el sartén. Cuando vayamos a hacer nuestros muffins, darle la segunda cocción y ahí es donde toma el color como quemadito ahí, como doradito, riquito, delicioso, ¿verdad? Entonces, vamos a ver, denme 2 segundos, ahorita les traigo acá. Con 12 minutos ya está. Vean estas bellezas. De hecho, estas me salieron más grandes. El proceso directo. Esto es el proceso directo. Acá ya está horneado nuestro pan. Miren. Qué belleza. Puede venir usted y decir, bueno, es que me gusta más este color. Entonces, le da vuelta. Qué miedo. Y lo mete otros 2 minutos al horno. Miren. Otros 2 minutos al horno. Y tenemos unos muffins deliciosos. Así, riquitos. Esos están... Esos me salieron... más bonitos todavía. ¿Por qué? Porque el día de ayer estuvimos haciendo, pero los hice más pequeñitos porque dije yo, es que la degustación si no va a ser muy grande y no, ¿qué van a decir? Mejor de esto, ¿verdad? Bueno, y con eso del bajón de luz ya no pudimos instalar la pantalla, pero bueno, dicen por ahí, vamos a ver, si tienen dudas, ahorita es el momento de las dudas, ¿sí? Por favor. Chef, ¿se puede saborizar la masa? De que se puede, se puede. Todo se puede, lo decíamos la semana pasada. Todo se puede en la vida, pero créame que el muffin en algún momento tiene que ser como flat, ¿verdad? Sí, no tiene que tener ningún sabor más. El del pan, el del sabor a pan, el del el fermento, ese buque es el que necesitamos. Pero sí, se puede, pueden ponerle ahí algún ajo, por decirle, entonces ya le va a dar el toque de ajo. Ay, qué rico, ya se me antojó también, ¿verdad? O simple y sencillamente el aceite que yo le eché podría ser un aceite saborizado de ajo, de albahaca, de hierbas finas, no sé, de orégano, no sé, pero sí se puede, sí se puede. Carmen Sánchez dice, sí, cémola de maíz o polenta, cualquiera de las dos. Susana de Samayoa dice, gracias. Bueno, gracias a ustedes que están pendientes y están aprendiendo. Créanme, una hora, hora y media, ¿cuánto nos vamos a echar ya? Casi hora y media. Estar pendientes de esto no es...
es una inversión. Y yo le digo a usted, invierta en capacitación, invierta en estudios, invierta en conocimiento, porque eso le va a generar los mejores intereses, los mejores resultados que pueda, ¿verdad? Esas inversiones, miren, excelente. Son parecidas, solo que la textura de la es más gruesa, sí. La polenta es como que más gruesecita, la sémola. Lo que pasa es que nosotros le llamamos sémola y hay varias, en varias granulometría, ¿verdad? O sea que hay de distinto grosor. Entonces, ojo con eso. Bueno, nos vamos a ir yendo. Ellen de Méndez dice, los puedo guardar precocidos en el congelador y luego hornear. Y si es así, ¿cuánto tiempo dura? Ok, sería precocidos del sartén al congelador, ¿sí? Ahí podría ser, ahí podría ser. Y media vez esté congelado, el tiempo que usted necesite. No más de 3 meses, porfa, porque si no, ya es demasiado, ¿verdad? Acuérdense que un pan precocido lo va a hacer usted como para ahorrar un poco de tiempo, ¿sí? Pero tampoco es para tenerlos almacenados ahí por años, ¿verdad? Usted sabe que en el congelador ahí se paraliza cualquier tipo de bacteria, se podría decir, ya no se genera nada ahí, está congelado completamente. Y sí, lo puede sacar a temperatura ambiente y bueno, a hornearlos y eso queda rico. Sí se puede congelar. ¿Estamos? Silvia Janet Vázquez Soto, chef, disculpe, ¿a qué temperatura se hornea? 175, 180 grados centígrados. Si es en horno de estufa, 180, 185. Saludos para Ana María Sánchez, ahí ella también ahí respondiendo, gracias. Luisa Páez igualmente, César Marroquín dando las gracias. Miren, esto ya salieron nuestros panes. Yo creo que vamos a hacer otra degustación con estas, ¿verdad? Vean esto, delicioso, miren. Y aquí ya le dio el color que queríamos, ¿verdad? Esto tiene más polenta acá, pero está todo muy rico, ¿sí? Espero que les haya gustado. Vamos a terminar. No sé si ya estarán los otros, todavía le falta un minutillo. Bueno, vamos a dar los últimos, vamos a dar la última mordida. Ah, sí, no, se dan ganas, de veras. Muchas gracias, chef, dice César Marroquín. Claudia Figueroa lo está viendo también. Ahí saludos para Claudia Figueroa. Ahí saludo especial. Viviana García también dice que lo está viendo. Nancy, ahí se me perdió aquí, Nancy. Nancy Refugio dice, ¿qué tipo de cocción debo dejarlo para poder congelar? Lo del sartén, unos 4 minutos, 5 minutos por lado y a congelarlos, ¿sí? Nada más. Yupe Enrique Amalia dice, ¿se puede usar la harina marca El Sol? Sí, el sol dura, perfecto, ahí estamos. Oscar Alejandro Larios García, chef, ¿podemos usar masa madre en lugar de la levadura? Claro, por supuesto, perfecto, felicidades si usted va a usar masa madre, es preferiblemente la masa madre, así es, así es. Sarita López dice, chef, ¿en qué momento se pudiera congelar? Digamos cuando lo saca del sartén que se ponga a temperatura ambiente y vamos a congelarlo rápido, ¿sí? Entre más rápido se congela después del tiempo de enfriar, mejor. Acuérdese que lo enfriamos porque a menos que usted tenga un ultracongelador, podría ser de una vez, pero se arruinan a veces las refrigeradoras si mete cosas calientes. Entonces deje que baje la temperatura y luego vamos a ponerlo a congelar. Ileana Martínez, chef, ¿se puede agregar preservantes? ¿Cómo se hace y dónde se compra?
Mire, yo creería que mejor congelémoslos. Así evitamos lo de los preservantes. Si usted ya lo va a comercializar en bolsa, sí se puede utilizar un antimoho, ¿sí? O propionato de potasio, ¿verdad? Entonces, sí se puede. En un 0.5%. 0.5%, no el 5%, 0.5%, no es ni el 1%, ojo con eso. Óscar Alejandro Larios García, o combinar masa madre con levadura fresca, yo me quedaría solo con la masa madre, ¿verdad? Saludos cordiales, chef Eric, dice Alberto González. Bueno, creo que es nuestro chef Alberto González, de nuestra querida. Allá en Guatemala, ¿verdad? Ahí sí que es un querido colega. Saludos a nuestro queridísimo Alberto González, allá en Olmeca de Guatemala, ¿verdad? Ani María Sánchez, ¿cuánto tiempo se debe enfriar para poder congelarlo? Temperatura ambiente, temperatura ambiente. Guillermo Velázquez, gracias por la clase. Hice los bagels como ustedes me dijeron y quedaron buenos. Bueno. Ahí estamos, todo esto que hacemos es para que usted le saque provecho a esto. De hecho, de eso se trata. Si usted viene y tiene para ahí, ya está viendo esto, hágalo. Le aseguro que va a tener un éxito. Ahí estamos. Y si no, de veras, no, yo sé que sí, yo sé que sí. Nora Argueta dice, saludos desde El Salvador, Gaby de León, Rosita Torres. Cris Roy Mejía, gracias por tus consejos, chef, dice, gracias, mil gracias. No, hombre, ahí estamos a la orden. Patricia Pozuelo López, así es capacitarse, mil gracias, dice, muy bien explicado. Espero que todo haya quedado claro, si no, tienen mi número, mi contacto y podemos apoyarles fuera de cámaras. Susana de Samayor, pan italiano, chef, dice, bueno, sí. De repente vamos a hacer un baguette ahí, mero italiano ahí. Bueno, Ana María Sánchez, Rosita Torres, son ustedes muy amables, muy buenos por compartir todo esto con nosotros. Ahí estamos, Vilma Abraham, pero se puede utilizar la seta, solo que se recuerda que es bueno. Está ahí contestando, muchas gracias, Vilma. Celeste de Valenzuela dice, chef, una pregunta. Para hacer una precaución y guardar el congelador, ¿cuánto tiempo se debe de dar en el horno? Si al momento de sacarlo del congelador, ¿cuánto tiempo se le debe de dar de horneo? Mire, cuando usted lo saca del congelador, le da unos minutos para que llegue a una temperatura más o menos ambiente. Y se le va a dar al horno, se lleva al horno. Ahí sí, tal vez podríamos hornearlo a 190 grados centígrados por los mismos 10 minutos, ¿verdad? ¿Por qué? Porque va a estar frío, entonces va a costar ahí. Pero sí, acordemos que ya lleva una precaución. Mayra Mexicanos, ¿cuánto tiempo en el horno? Disculpe, de 10 a 15 minutos máximo. A este le dimos 12 más 3 minutos, 15 cabales, ¿verdad? Ahí estamos. Cibrian Marleni, excelente y rico, dice. Muchísimas gracias, chef Alma Gómez. Sandrita Rivas, saludos. Claudia Rivas, saludos. Y su canelia, todo lo que se cocieron en el sartén, también hay que ponerlos con dos latas cuando las pongan en el horno. Es preferible, a veces la harina tiene tanta fuerza que si no le pone la lata, se curva un lado. Entonces, no sé si ya salieron. Vamos a verlos. Yo me despido y vamos a traer de una vez para ver cómo salieron las 6 unidades que estuvimos haciendo precocidas, ¿verdad? Yo creería que ya están. Ojalá haya salido bonita. Bien, salieron buenas, ¿verdad? Vean, aquí está. Aquí está todo. Vean, cuando se hace una precocción se pierde soltura, salen más pequeños. Cuando hay una cocción directa salen más grandes. ¿Sí? ¿Por qué? Porque la manipulación de acá
y estar en el, ¿cómo se llama? En el horno, todo eso nos va a costar unos, ¿cómo se llama? Unos centímetros. Esto. Vamos a hornear estos. ¿Y por qué? Ya vi que salen mejor. Entonces, bueno, esto ha sido todo por el día de hoy. Miren, riquísimos, pero igual los que hicimos el día de hoy en la prueba son como el proceso este, ¿sí? Y salen deliciosos, ¿sí? De hecho, a veces cuando sale muy grande el pan, tampoco es muy bueno, digamos. ¿Por qué? Porque se le tiene que poner un huevo más grande o doble carne o doble salchicha. Miren, se me olvidó comprar el tocino, porque con tocino, ala, buenísimo y riquísimo, ¿verdad? Entonces los dejo, me quedo degustando mi muffin y espero que usen las mejores harinas. Créame, si usted va a hacer muffin y lo hace con las harinas de molinos modernos, le va a salir al 100%, ¿sí? Golmeda, Virgen de Covadonga o Sol Dura. Estamos a la orden para molinos modernos y CDK. Es un gusto poderles llevar a ustedes estas clases virtuales y, como lo he dicho siempre, cuídense y hasta la próxima. En la próxima semana tenemos un curso navideño. Curso ya empezamos con los navideños. Estamos en noviembre. En octubre estuvimos con lo que era Día del Niño y... En septiembre Día del Niño, en octubre lo que era Día de los Santos y que calabaza y que ayote y todo esto, pan de muerto. Y ahora en noviembre se vienen los navideños, ¿sí? Cursos navideños. Solo para que estemos el próximo miércoles. Acá en Quetzaltenango vamos a estar elaborando casitas de galletas de jengibre, ¿sí? Miren, rico. No se pierda el curso y ya empieza a decirle a todos ahí, miren que va a haber un curso de galletas. Si ustedes pueden tener ya listos sus ingredientes, los podemos ir haciendo juntos, ¿sí? Y dígale a los chicos, a los niños, ¿sí? Dígale, bueno, vamos a ver ese curso y lo vamos a hacer. Créame, está fácil, es bien fácil hacer esas galletas. Entonces, que Dios me lo bendiga, hasta la próxima. Y bueno, nos quedamos disfrutando un delicioso y rico muffin. Thank you.